Hoy martes 8 de junio, día del estudiante, les presento los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Y recuerde que hoy a partir de las 6 de la tarde, el combinado tricolor enfrenta a Argentina por las eliminatorias. Todos a apoyar a la tricolor. Dos días de duelo decretó la Alcaldía de La Paz por el fallecimiento del dirigente Benjamín Calderón. Seguimos llorando hoy por la muerte de nuestro querido amigo Benjamín Calderón, este hombre empresario significativo para el departamento del Cesar. En Valledupar, diferentes actores de la política expresaron sus condolencias por su partida. Un hombre muy trabajador, sobre todo emprendedor, un hombre de empresa. Benjamín es un referente, para mí es un ejemplo de emprendimiento, un hombre que luchador, un hombre de paz, un líder indiscutible. Siempre le puso mucha pasión a las actividades que emprendía, por eso se destacó. La líder arhuaca y actual concejal de Bogotá, Aty Quigua, expresó su decisión de participar en la consulta presidencial por el partido Maíz. Estaremos llegando para que la fundamentación de nuestro programa sea construido con la participación incidente de todos los territorios. Los precandidatos son Arely Suriana del pueblo Guayú, el actual senador Feliciano Valencia del pueblo Nasa del Cauca y la comisionada indígena de paz Aty Quigua. Una médica identificada como Raiza Zabaleta perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Casarcará-Codazzi, luego de que la ambulancia en la que se movilizaba chocara contra un árbol. El cuerpo de esta profesional de la salud será trasladado al Molino La Guajira para ser sepultado. Robinson Manosalva, alcalde de Aguachica, cuestionó el papel de la policía durante la pandemia en su municipio. Para el mandatario, el accionar de la policía está muy comprometido en términos de corrupción. ¿De qué me sirve firmar un documento si muchos los violan? Más bien, muchas veces los decretos han sido negocio para la misma policía, porque llegan a un sitio donde están cumpliendo y les dan la dávida, le dan la engañifa, le dan la platica y no le hacen comparendo a nadie, sino que pasa desapercibido como está pasando, porque vale más el poder económico de comprar a la autoridad muchas veces que dar cumplimiento a un decreto. Las autoridades policiales dieron con la captura de Xenover Guerrero luego de que presuntamente asesinara con arma de fuego a un hombre identificado como Juan Carlos Maldonado en hecho sucedido en el barrio Aida Quintero, el municipio de Codazzi, Cesar. 5 puntos de atención estableció Migración Colombia para la prescripción de los nuevos permisos de permanencia para los venezolanos que residen en nuestro país. Y en Valledupar sigue suspendida la alternancia educativa en las instituciones oficiales y no oficiales hasta el 15 de junio. Hasta el momento solo han sido autorizadas la zona rural del municipio por la baja incidencia del virus en esta parte de la región. Un adolescente identificado como Teolindo Pana murió ahogado en el balneario Hurtado de Valledupar luego de que departiera con varios amigos. Y en el mes del orgullo LGBTI se estrenará en el Caribe colombiano la miniserie Vida de Colores, una producción que narra la historia de Jerit, un personaje que pertenece a esta comunidad y que tendrá que luchar contra la homofobia en un ambiente muy conservador. Esta producción fue grabada entre la ciudad de Valledupar y el corregimiento de Río Seco. Seguramente dará mucho de qué hablar. Entonces, invitándoles a todos que lo puedan disfrutar.